Me llamo Godalberto y soy albanil. Nací y crecí en un rancho de Veracruz donde aprendí el oficio de mi padre. Siempre me gustó trabajar con las manos, construir cosas, hacer algo útil. Pero la vida no fue fácil para mí ni para mi familia. En mi pueblo no había trabajo ni oportunidades ni seguridad. La pobreza y la violencia nos rodeaban por todos lados, los narcos, los sicarios, los corruptos, nos hacían la vida imposible. Muchos de mis amigos y vecinos murieron o desaparecieron por culpa de ellos, yo mismo estuve a punto de caer en sus garras. Por eso, decidí irme a buscar una mejor vida, no fue una decisión fácil. Tuve que dejar atrás a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos y sobre todo a mi novia. Se llamaba Mariana y es la mujer más bonita del mundo. La conocí en la escuela y desde entonces nos hicimos inseparables. Ella era mi razón de vivir y el motor por el cual nunca me daba por vencido. Quería casarme con ella y formar una familia pero no podía ofrecerle nada en ese lugar, ni siquiera podía garantizarle su seguridad. Así que le prometí que volvería por ella cuando encontrara un buen trabajo y una casa decente. Ella me dijo que me esperaría, que confiaba en mí, que me quería, nos dimos un beso de despedida y nos juramos amor eterno. Y bueno, eso fue hace dos años. Desde entonces he recorrido el país buscando trabajo, he sido peón, albanil, carpintero y pintor, de todo un poco lo que saliera era bueno. Vivir lejos de tu hogar no es nada fácil y en muchas ocasiones se tiene que picar piedra. Sin embargo, a mí eso no me daba miedo y prueba de ello, es que me ha tocado vivir en casas de cartón, en cuartos compartidos y albergues improvisados. Y realmente eso es cuando me va bien, pero cuando no, tampoco tuve problemas en dormir en el suelo, en el camión o en la calle. Tampoco niego y mucho menos me da vergüenza decir que he comido lo que he podido. A veces por la caridad de corazones nobles, a veces revisando entre las obras de la basura. Aunque no siempre fue así, y también hubieron días donde dormir era la mejor solución para olvidarme del hambre y la sed. Quizá lo peor de todo es cuando la propia racita se ensaña con uno y en vez de poner su granito de arena para que todos salgamos adelante, lo pisan para sobresalir. Al principio eso me dolía y derramé muchas lágrimas cuando recibí insultos, golpes y robos entre nuestros mismos paisanos. Pero ahora trato de defenderme o quitarme y si me toca me aguanto y a seguirle. Pero no me he rendido y no pienso hacerlo. He seguido adelante con fuerza y valor porque sé que algún día voy a salir adelante porque sé que algún día voy a volver con Mariana. Y fue de esa manera como llegué a la construcción del tren Maya, un proyecto que me ofreció trabajo por mucho tiempo. El tren Maya es una obra que va a conectar cinco estados del sureste de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Yo trabajo como albañil en una de las estaciones del tren, en Yucatán. Vivo en un campamento con otros trabajadores cerca de la selva donde se están haciendo las vías. Es un lugar humilde, pero limpio y cómodo. Tengo una bolsa de dormir, comida y bebida, y eso es más que suficiente para mí. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me voy a trabajar hasta las 6 de la tarde. El trabajo es duro, pero se paga bien y me gusta lo que hago. Me siento satisfecho de hacer mi labor. Pero saben, no todo es tranquilidad, también hay problemas y dificultades. Hay cosas que no entiendo ni puedo explicar cosas que tienen que ver con los secretos de la selva, con los espíritus que la habitan y las fuerzas que la protegen. Y justamente estos últimos me cambiaron la vida para siempre. Esta es mi historia. Todo empezó una noche de luna llena, cuando salí del campamento para dar un paseo. Me gustaba caminar por la selva, respirar el aire fresco, escuchar los sonidos de los animales, admirar la belleza de las plantas. Me sentía en paz y en armonía con la naturaleza. Pero esa noche fue diferente. Ocurrió algo extraño, algo que me inquietó y me asustó. Vi algo que no podía creer, algo que me aterró. Esa noche me iba a cambiar la vida para siempre. Después de una dura jornada de trabajo, había salido del campamento con mis compañeros a tomar unas cervezas en la cantina del pueblo más cercano. Era una forma de relajarnos luego de la chinga que nos llevábamos trabajando de sol a sol. Nos gustaba platicar, bromear y reír, y a veces también bailábamos con alguna muchacha que se nos acercaba. Pero yo no tenía ojos para nadie más que para Mariana, ella era la única que ocupaba mi corazón y mi mente. Después de un rato decidí regresar al campamento, no tenía ganas de seguir bebiendo ni de hacer fiesta, solo quería dormir y descansar. Salí de la cantina e intenté tomar un taxi que me acercara por la carretera y aun cuando generalmente siempre hay muchos de ellos, aquel día todo estaba desolado. Sin tener más opciones no me quedó de otra, razón por la que caminé por la calle oscura y solitaria. El pueblo era pequeño y tranquilo, no había mucho movimiento, solo se escuchaban los grillos y los perros. Llegué a la carretera que llevaba al campamento. Era una vía asfaltada y recta, rodeada de árboles y matorrales, y la luna llena iluminaba el camino con su luz plateada. La verdad que me sentí seguro y confiado, no tenía miedo de caminar por ahí. Pensé que nadie me haría daño, pero me equivoqué. A mitad del camino, Vi unas luces que se acercaban por detrás de mí. Eran las luces de una camioneta negra que venía a toda velocidad. Pensé que me iba a rebasar, pero no lo hizo. Se detuvo junto a mí y se bajaron cuatro hombres armados con pistolas y cuchillos. Eran unos criminales, unos desgraciados malvivientes. Me rodearon y me apuntaron con sus armas, me gritaron que les diera todo lo que tenía, mi dinero, mi celular, mi reloj. Yo les dije que no tenía nada, que era un pobre albanil, que me dejaran en paz. Ellos no me creyeron y me escucharon, razón por la cual me catearon, pero no encontraron nada de valor. Eso aumentó más su furia y con saña me golpearon y me patearon sin piedad. La intensidad de sus golpes fue tal que me dejaron malherido. Luego me arrastraron hasta el borde de la carretera donde había un cenote. Y para darles un poco de contexto, un cenote es un pozo natural lleno de agua formado por el hundimiento del suelo. Hay muchos cenotes en Yucatán y son muy bonitos y profundos, pero ese cenote era oscuro y tenebroso. Los criminales me tiraron a ese cenote como si fuera un saco de basura, me dejaron caer al vacío sin importarle si vivía o moría. Yo caí al agua con un fuerte golpe que me quitó el aire y el sentido, sentí un dolor insoportable en todo el cuerpo. Sentí que me ahogaba y me desangraba. En ese instante solo pude recordar a Mariana y a mi familia. Sentí una enorme tristeza saber que morí sin verlos, sin despedirme y sin decirles lo mucho que los amo. Pero, inesperadamente algo pasó en ese momento, un algo que cambió mi destino. Mientras estaba sumergido en el agua fría y me rendí ante la muerte, escuché una voz. Esta venía de las profundidades del cenote y resonaba en mi cabeza. En ese momento sentí la muerte de cerca, pero había algo que no me dejaba morir, y era aquella voz que me habló en una lengua antigua que claramente y desconociendo el por qué yo podía entender. Lo que sea que fuera el monstruo que me hablaba, me hizo una tentadora oferta que creo que nadie en mi posición se hubiera atrevido a rechazar, pues la oferta era la siguiente. Una segunda oportunidad, una nueva vida, a cambio de convertirme en Guaybalán. No sabía qué era un guaibalán ni qué implicaba aceptar esa oferta, pero tampoco tenía otra opción. Estaba al borde de la muerte y no tenía nada que perder, así que dije que sí. En cuanto lo hice, sentí un calor que recorría todo mi cuerpo, un calor que me aliviaba el dolor y me curaba las heridas. No puedo describir con exactitud esa sensación que me llenaba de energía y de vida. Sentí una extraña transformación por dentro y por fuera, y entonces vi una luz. Una luz que salía del fondo del cenote y se acercaba a mí. A pesar de que nos encontrábamos bajo el agua, este ser no nadaba y pareciera estar levitando hacia mi dirección. Lentamente sentía cómo se me iba la vida, pero estaba atento a los movimientos de lo que sea que fuera esa cosa, que por cierto, noté que tenía forma de persona, pero no era una persona común y corriente. Era una deidad, un señor de la selva, y no era cualquiera, sino que el mismo dios Jaguar. Era él quien me había hablado para ofrecerme la salvación a cambio de ser un guaibalán, o oh, como mejor lo conocemos en otras partes de México, un agual con forma de jaguar. Me miró con unos ojos profundos y penetrantes, luego sonrió en clara señal de triunfo, y fue en ese mismo instante que me extendió su mano áspera y fría, era como tocar el mismo suelo. Lo tomé de la mano y salí del agua con él. Me llevó a la orilla del cenote donde me esperaba una sorpresa. Allí estaban los tres de los cuatro criminales que me habían atacado, pero no estaban vivos ni muertos, estaban convertidos en piedra. El dios me explicó que eran su castigo por haberme hecho daño. Quizá eso me serviría de advertencia para los demás que quisieran hacer lo mismo. Y estos serían su obra de arte para adornar el cenote. Luego me dijo su nombre. Se llamaba Balamkitze, el dios protector de los campos y las selvas. Me dijo que me había elegido para ser su guardián, su representante en la tierra y su aliado en la selva. Me había dado el don de ser un guerrero jaguar, el animal más fuerte y noble de la región, así como el más temido y respetado por todos. El dios jaguar fue muy claro conmigo y me habló sin tapujos acerca de lo que esperaba de mí. Me comentó de la fuerza que me acompaña desde ahora y que básicamente sería invencible, siempre y cuando sea leal a mi nueva labor de protector de la zona. Quizá la parte que me entristeció y que tardé en asimilar fue cuando me dijo que ahora mi cuerpo y alma estaban destinados a servirle y debía renunciar a todo, incluyendo a Mariana. Con lágrimas en los ojos acepté lo que me dijo, pues no tenía más opciones, era eso o morir. Después de ello, hablé mucho tiempo con él y fue muy servicial al contestarme todas mis dudas. La plática fue seria, pero amena, y se prolongó hasta que el sol estaba a punto de salir. En ese momento, el dios dijo que debía marcharse, pero confiaba plenamente en mí. Bien, espero que puedas pasar la prueba. Porque muchos se quedan en ella. Luego, desde las alturas se lanzó hacia el cenote, desapareciendo al instante que tocó el agua. Me quedé solo y por un rato estuve admirando a los criminales, quienes ahora eran estatuas de piedra. Aunque me quedaba la duda de qué era lo que había ocurrido con el faltante. No asimilaba todo lo que había ocurrido y no sabía qué hacer ni qué pensar. Estaba confundido y asustado, no entendía lo que me había pasado ni lo que me esperaba. No sabía si era un sueño o una realidad y mucho menos sabía si todo aquello era una bendición o una maldición. Pero no había tiempo para dudas ni lamentos, tenía que actuar y adaptarme. A partir de ese momento, debía asumir mi nuevo rol y cumplir mi nueva tarea. Así que me puse en marcha, me dirigí al campamento donde nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Me cambié de ropa y me preparé para trabajar, me uní a mis compañeros y me puse a construir. Pero algo había cambiado en mí, ya no era el mismo de antes, ya no era solo un albanil. Era algo más, algo diferente, algo especial. Era el guardián de los vestigios de una cultura, elegido personalmente por el dios jaguar. Por obvias razones, Nadie en el campamento sabía de mi nueva condición, de mi renacer, y así quería que fuera. No quería que nadie se enterara de mi secreto, pues temía que me trataran diferente. Así que seguí con mi rutina de siempre, me levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba al campamento, cenaba con mis amigos. Pero había algo diferente. Pues de esta aquella noche en el cenote, me convertía en jaguar mediante una esencia que se apoderaba de mí y me hacía sentir un fuerte deseo por la sangre, por salir a cazar. Pero la gente inocente no se me antojaba, caso contrario, yo deseaba la sangre de los criminales y de la mala gente. Lo hacía cuando todos dormían y nadie me veía, salía del campamento y me internaba en la selva. Allí me quitaba la ropa y la escondía bajo un árbol. Luego me concentraba y pronunciaba una palabra mágica que Balanquitzé me había enseñado. Entonces sentía un poder inexplicable que recorría todo mi cuerpo. Mis músculos crecían, mi piel se cubría de manchas. Sentía cómo mis manos se convertían en garras y mis dientes en colmillos. Y entonces ya no era Guadalberto, era un jaguar. Uno grande, fuerte, ágil, veloz y hambriento de carne criminal para alimentarme. Y a pesar de la tristeza que me embargaba por tener que dejar todo atrás, me gustaba esta nueva fase de mi vida. Podía hacer muchas cosas sorprendentes como correr a grandes velocidades, trepar árboles, dar grandes saltos que un humano común jamás lograría. Pero sinceramente, lo que más disfrutaba era mi conexión con la selva que me hacía sentir uno con ella misma. Desde mi primera transformación, me di cuenta de que esta labor no sería fácil. Yo pensaba que los crímenes por la zona eran actos esporádicos, pero estaba muy equivocado, pues por lo general mis noches eran saturadas. Afortunadamente, mi nueva condición era tan poderosa que solo me bastaba con dormir media hora. Durante mis rondines nocturnos me había topado con todo tipo de lacras. Quizá lo más fácil, era enfrentarme con personas que se dedicaban a robar cosechas. A esos les daba un escarmiento y bastaba con verlos directamente a los ojos para que salieran huyendo despavoridos. Pero también me había enfrentado a sicarios del narcotráfico. Para derrotar a estos necesitaba utilizar un poco más de mi esfuerzo así como de mis habilidades. Por lo general, estos se encontraban bien armados e intentaban abatirme a base de una lluvia de plomo. Pero creo que me subestimaban, pues en mi condición mi poder no tenía límites, porque incluso podía esquivar las balas. Poco a poco fui limpiando la zona y devoré a muchos criminales que se creían invencibles. Muchos otros me tenían bien ubicado y hacían lo posible por darme cacería. Pero por más que intentaban, no podían, pues ellos ignoraban que la selva y yo éramos uno mismo. Sé que muchas de las personas, si es que la mayoría de los que escuchan estos relatos les parecen historias surreales e increíbles. Y no les culpo. Pues yo también pensaba lo mismo, pero no amigos, están equivocados y con seguridad se los puedo decir. Cada zona, cada sitio tiene sus propios monstruos. Y quizá el momento más difícil fue cuando me enfrenté a una bestia con una fortaleza similar a la mía. Todo comenzó un día. Apenas había caído la noche, mis compañeros en el campamento se habían dormido, y como siempre yo salí y me interné en lo más profundo del bosque para realizar mi transformación. Después comencé a dar mis rondines nocturnos en búsqueda de algo para comer, y fue cuando pude escuchar a la lejanía el llanto de una mujer. Enseguida supe que se trataba de una situación de peligro, así que corrí a toda velocidad. Y cuando al fin llegué, era una zona de la selva que habían deforestado. En medio, atada de un tronco, se encontraba una mujer semidesnuda, quien tenía junto a ella a tres hombres quienes forcejeaban en clara intención de cometer un abuso. Al ver la situación, rápidamente me lancé sobre ellos y con mis afiladas garras, le destrocé la tráquea al primero. Un segundo, sacó de entre su chaqueta, una pistola y me disparó a quemarropa, pero aún así, pude esquivarlo, para después lanzarme sobre él y morderle el cráneo hasta aplastarlo. El último intentó huir a toda velocidad, pero sin esforzarme le di alcance y lo mordí en el cuello. Después lo arrastré hacia la parte más elevada de un árbol donde lo dejé en resguardo para devorármelo más tarde. Acto seguido caminé hacia donde se encontraba la mujer y al llegar le pregunté si se encontraba bien. Ella se sorprendió mucho al ver que yo era una bestia que podía hablar, sin embargo, se sentía agradecida. La chica me pidió de favor que esperara a que el sol estuviera a punto de salir, pues hallaba en una parte muy adentrada de la selva. Le respondí que no se preocupara, pues yo mismo podía llevarla hasta el pueblo más cercano, ella aceptó. Caminamos por un buen rato hasta que llegamos a las afueras del pueblo, pero comencé a sentir un olor que nunca había percibido antes, un olor fétido y nauseabundo que me hizo fruncir el hocico. Era el olor de mi enemigo, una bestia malvada del cual no tenía conocimiento. Me detuve y miré hacia arriba buscando su silueta entre las ramas. No lo vi, pero sabía que él estaba ahí acechándome. Entonces escuché su voz burlona y siniestra que me dijo, Hola mi querido jaguar, ¿qué tal te va la noche? ¿Has venido a jugar conmigo? No he venido a jugar. Pero si eso quieres, salte, da la cara y te acabaré como una escoria. Qué valiente te sientes, tan seguro de ti mismo, pero no sabes lo que te espera. Yo soy más fuerte e inteligente que tú. Soy el rey de la noche, el señor de la oscuridad. Tú no eres nada comparado conmigo. No me impresionas con tus palabras vacías. Tus amenazas no me asustan y seas quien seas, esta será tu última noche. Te he confiado, mi querido jaguarcito, se nota que aún no sabes con quién te enfrentas. No soy confiado, soy poderoso, sirvo al dios Balanquitse, y en nuestra morada nunca nadie podrá derrotarnos. Mm. El dios Balanquice es un débil y un cobarde. Él no se atreve a enfrentarse a mí directamente. Él solo envía a sus lacayos como tú para hacer su trabajo sucio, pero yo no le temo a él ni a sus seguidores. Basta ya de la charla. Estoy harto de escuchar tus tonterías. Vamos a lo que vamos: a pelear hasta la muerte. Estoy de acuerdo. Vamos a pelear hasta la muerte. Entonces lo vi. Era un hombre que parecía ser común y corriente, pero tenía las facciones similares a las de un jabalí. Tenía unas garras afiladas similares a las mías. De su boca sobresalían dos enormes colmillos que brillaban cuando en ellas se reflejaba el sol. Brincó desde las sombras y se lanzó sobre mí con sus afiladas garras. Yo me agaché y la esquivé y le di un zarpazo en el costado. El chilló de dolor y me intentó morder el cuello. Logré esquivarlo, pero por un simple roce comencé a sangrar. Tenía que ser cauteloso, pues el rival no descansaría hasta obtener mi cabeza. El hecho de que su ataque me haya alcanzado desató en mí una furia incontrolable y contraataqué logrando arrancarle la oreja. Así comenzó una batalla épica entre nosotros, dos feroces bestias que no estaban dispuestas a perder. Y es por eso, por lo que la batalla duró toda la noche. Ninguno cedía ni retrocedía pues sabíamos que solo uno de los dos saldría vivo. La lucha fue tan intensa que dejamos huellas de sangre y destrucción por toda la selva. Los animales se escondieron y los árboles temblaron ante nuestra violencia. La batalla terminó al amanecer, cuando el sol empezó a asomar por el horizonte. Yo estaba exhausto y herido, pero él estaba peor. Le había infligido muchas heridas profundas y mortales que la habían debilitado y desangrado. Ya no podía moverse con agilidad, lo tenía acorralado contra un árbol cuando le di el golpe final. Le arranqué mis colmillos en el corazón y le arranqué la vida. Cayó al suelo inerte y sangrante. Yo respiré con dificultad, pero sentí una gran satisfacción por haber vencido a mi enemigo. Entonces lo miré con desprecio y le dije. Te lo advertí, nadie puede venir a reclamar nada en los aposentos del dios Jaguar. En ese momento miré a mi adversario y y poco a poco transmutaba a su estado humano. Y ante mi sorpresa, me percaté que se trataba del cuarto criminal que estuvo a punto de asesinarme, aquel que hacía falta cuando vi a los otros tres convertidos en piedra. No comprendía nada y me encontraba confundido. ¿Cómo es que aquel criminal podía convertirse en una bestia similar a mí? Justo en aquel instante, las risas de la chica me hicieron reaccionar, y aquellas risas poco a poco se hacían risotadas guturales, hasta que la miré y vi cómo poco a poco la mujer se deformaba hasta convertirse en Balanquitse. Has cumplido con valentía mi encomienda. Muchos elegidos se habían quedado en el camino con esta prueba. Pero veo que tú has sabido resistir con valentía y erigirte como el guerrero más poderoso de esta selva. Tuve razón al elegirte y me siento alegre de dejar mis tierras en buenas manos. Justo en ese instante, la deidad se desvaneció. Rápidamente me fui a mis campamentos antes de que mi jornada laboral comenzara y pude llegar en tiempo y forma. Actualmente sigo trabajando en la obra del tren Maya. De día soy un albanil considerado el mejor de ellos, pero de noche soy un temible nahual, dispuesto a acabar con toda aquella gente mala que quiera delinquir dentro de los territorios del sagrado Dios Jaguar.